Hola, 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 amigos, amigas, esperando que estén todos bien. Los invito a que me acompañen a ver el video de hoy. Yeah. Bueno, y en el video de hoy, sí. Oh. Bueno, en el video de hoy, sí. Sí. Miren, aquí tengo materiales y herramientas porque vamos a hacer. Vamos a instalar una llave de jardín, ¿cierto? De media, que va en una tubería de 25 de PPR. ¿Ok? Entonces, para esto yo compré una T, ¿cierto? 25 y salida acá de hilo de 20, de media. Acá está la llave jardín de media, ¿cierto? Ojalá que sea de estas muy buenas. Estaba atornillada ahí, una vez ya soldada esta pieza. Me gustan estas llaves porque uno llega y le da la palanquita y sale el agua al tiro hacia la manguera. Bueno, aquí ya tengo mi tijera de cortar tuberías, ¿cierto? Muy fácil y precisa. Un poquito de teflón, ¿cierto? Y le vamos a poner a esa parte de la llave. Y por supuesto, nuestra herramientita de polifusión. La Bauker es la que tengo un video más atrás, más abajo, que tengo el unboxing de esta herramientita. Así que la vamos a usar ahora, a poner en práctica. Bueno, cabe decirle que es muy importante. Yo hago este video como lo voy a hacer yo, ¿cierto? Con mis conocimientos, ¿ya? No quiere decir que este video es para que lo hagan igual o quiere decir también que yo soy un profesional en esto. No, eso nada. Y esto lo recalco en este video porque me han salido con hartas payasadas, una pregunta por ahí de otro video en el cual hago tutoriales o tips de cosas que yo voy aprendiendo en la vida, ¿ya? Así que vamos al lugar de trabajo, ya. Yeah. Bueno, lo primero es cortar el agua general de la casa, ¿cierto? A cortarla para que no salga ni una arañita. Ahí está cortada. Bueno, entonces procedemos a desocupar el agua de la cañería restante. Ya, ahí no hay nada. Vamos a ver en otro lado, sacarme el plato. Tampoco no queda nada de agua. Sacarme la mano. Tampoco nada de agua. Bueno, y ahí asegurarme que ya se cortó todo el agua de la casa. Y es aquí donde tengo un poquito desordenada. Estoy construyendo la casa, ¿cierto? Entonces aquí viene la cañería, ¿cierto? Por ahí cambia de cobre a PVC. Y sube al segundo piso y entra allá. Entra al baño con un codo. Con cañería de 25. Yo estoy haciendo una ampliación atrás y ahí exactamente tengo que sacar una T para ese pasillo y alimentar la ampliación de atrás. Y acá yo quiero colocar la llave que tenemos, la llave de jardín. Bueno, yo creo que a esa altura estamos re bien. Debe ser una altura de 60 centímetros. En 60 centímetros lo voy a dejar. Ya, es más o menos una altura adecuada, considero yo, para mí. Vamos a proceder a cortar. Yo creo que aquí va a salir un poquito de agüita. Es la que queda en la cañería, ¿cierto? Bueno, ya se acaba de salir todo el agua, ¿cierto? Y bueno, aquí va a ir la T, ¿cierto? Entonces ahora vamos a proceder a cortar
a marcar y a cortar todo lo que esta cañería va a entrar en la T. Bueno, entonces ahí sí se nota, ¿cierto? Esta es la T, puede ser cualquiera. Ahí es donde se nota ese anillo, esa rebarba, ¿cierto? Hasta ahí más o menos tendría que llegar el, debe ser más o menos por ahí, ¿cierto? Ahí tendría que entrar la tubería. Y eso más o menos es ahí 15, 17, 18 centímetros. Entonces también uno podría calcularlo así, ¿cierto? Está por ahí. De acá, si tenemos ahí, vamos a marcar dónde llega este, dónde llega ese, ¿cierto? Y después vamos a marcar hacia abajo lo que se va a hundir, ¿cierto? Lo que va a entrar, perdón, que es más o menos por ese anillo, por ese eje. Ahí. Y ahí vamos a cortar. Creo que va a entrar la tubería a la T, ¿cierto? Y esta T yo la voy a dejar mirando hacia acá, en diagonal, porque la llave más o menos va a ir acá. Ah, está bien, la llave, no voy a molestar el mango. Aquí estamos espectacular. Bueno, lo más importante, sobre todo para la cañería antigua, ¿cierto? Es limpiarlo, que quede bien limpio, es la zona, con alcohol y un pañito. Alcohol y un pañito, limpiar la cañería. Al igual que el fitting, ¿cierto? Lo, sea codo, sea T, lo que sea, llave de paso, también se limpian por dentro, donde va a ser soldada la pieza. No tenga nada de polvo. Bueno, ya enchufando la máquina, ¿cierto? La corriente. Bueno, esta maquinita, ¿cierto? Tiene de 50 a 300 grados. Hay un papelito, una norma que sale, que viene con esta máquina, que dice que la cañería de 25 a 250 grados son 7 segundos, y la cañería de 20 a 250 grados es de 5 segundos, ¿ya? Yo al principio, cuando ocupé esta máquina, no me funcionó bien esa temperatura ni los segundos. Entonces yo le di, hice un trabajo y me quedó muy bueno a 260 más o menos. A 260 grados más o menos lo vamos a poner, ¿ya? Eso es lo que yo usé para hacer una instalación en mi baño. Ahí está listo eso, ¿cierto? Eso entra en la T y esto entra la parte ancha en la cañería. Aquí es medio complicado cuando las cañerías se sueltan aquí ya puestas por la fuerza que hay que hacerle al aplicarle el calor a las piezas. Aquí tengo un poquito de complejidad porque la cañería se me va para un lado. Entonces vamos a colocar algo ahí para que no se me vaya para allá.
wincha, ¿cierto? Ahí está impeque. Le coloqué la wincha como soporte para que la cañería no se me vaya para allá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ejercer fuerza hacia abajo y con este mismo para allá. Ahí ya tengo la marca, ¿cierto? De cuánto se va a hundir, hasta dónde tengo que llegar. Ahí están las dos marcas, hasta dónde tengo que llegar. La polifusión, ¿cierto? Con esta parte, hasta dónde tengo que llegar el tope. Porque si me paso, si uno se pasa, ¿cierto? De esa parte, si uno, si esta, esto queda muy adentro, ¿qué pasa? Que se tapa el agujero donde va, sale el agua hacia afuera. Por eso tiene que tener esa medida. Vamos a esperar que se caliente, ¿cierto? Aquí tiene una luz. En este momento está la luz en verde, al parecer, ¿sí? Ahí. ¿En la cámara se ve? Sí, la luz en verde. Cuando esté en roja, ya está caliente la máquina para usarla. Bueno, ya después de unos minutos, ya ahí se prendió la luz roja, así que estamos listos para hacer el trabajito. Ya hundimos a la altura de arriba y de abajo y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suelto y... Y hay que dejar apretado 1, 2, 3 segundos más. Dejarlo apretado. Ya estaríamos listos. Lo otro, que cuando uno suelde, ¿cierto?, meta la pieza, hay que tratar de no girarla. Solamente en un solo sentido, vertical u horizontal, y ahí apretarla. No hacer esto. Así tiene que quedar con esos dos anillos, ¿cierto? Tanto el anillo de abajo como el anillo de arriba. Por acá por dentro. No se ve. Bueno, aquí amigos y amigas, como no puedo colocar la máquina, ¿cierto? Porque esto va hacia adentro, ¿cierto? No tengo espacio para poner la máquina ahí entre medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicarle el calor primero acá y después el calor acá. En de que esto, si necesita 7 segundos, la de 25, aquí vamos a aplicar 14 segundos y acá vamos a aplicar los 7 segundos. Una vez los 7 segundos aplicados, este va a tener restante, va a tener de ganancia 7 segundos más de calor, ¿cierto? Y va a entrar hacia allá. Vamos a proceder al tiro. Hasta adentro, ¿cierto? En este tope vamos a empezar a cortar los segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sacamos y acá ahora 1, aquí entre, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sacamos y
¿Cómo le funciona? Me quedo más apretado. Y estaríamos listos. Ya, una vez listo, ¿cierto? Soldar nuestra pieza. Vamos a agarrar el teflón. Echamos un poquito de teflón acá atrás de la llave. Ahí, procedemos a atornillar. Y hasta ahí me dio. Y está obvio que yo lo voy a moverlo un poquito para acá con una abrazadera para así conectar la manguera. Bueno, ahora vamos a dar la prueba, ya vamos a dar la prueba y vamos a dar la llave. Ya, y volvemos, amigos y amigas, y ya di el agua, no hay ninguna fuga por acá arriba. Siento que ahí me quedó un poquito mal soldado, antes lo metí muy adentro el boquete, excepto la moldura, y acá abajo así quedó soldado. Le recalco, yo no soy ningún profesional en esto lo aprendí de a poquito, así que si le sirve, qué bueno este video. Y ahí conéctate con un hilo de media interior, cierto, HI, coloqué una llave en poquitos pasos, una llave de jardín para la manguera para afuera de la casa. Así que bueno, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, que se vienen mucho más videos. Espero que estén todos bien. Nos vemos en otro video. Yeah.